tenía 11 años, me gustaba mucho esta batería que traigo ahorita, la DW, me gustaba mucho. Siempre fue muy como uno de mis sueños, tener una batería así. Me gusta mucho tocarla y es como mi bebé, ¿no? También. La cuido mucho y todo, pero el sonido y lo que me gusta ponerle a ella es lo que me hace feliz. Cuando íbamos a la casa de mi abuelo tenía un cuarto repleto de instrumentos, me gustaba mucho, nunca me dejaba entrar. Siempre era como el niño, el escuincle, que no me hacían caso, nadie me pelaba. Pero yo quería ser músico, ¿no? Y quería hacer música desde ese entonces. Mis papás me compraron instrumentos chiquitos. Y de ahí nació lo de mi interés, pues, por la música. Y mi abuelo, ya cuando cumplí alrededor de 9, 10 años, mi abuelo vio el interés en mí, ¿no? Y ya fue cuando mis padres me hicieron el favor de comprarme una batería y regalármela de Reyes. Y se la compraron a mi abuelo y me gustó mucho la batería. De ahí fue donde empecé a tocar una batería de verdad. Empezamos a formar esta banda, Samuel, Heriberto y yo. Empezamos a tratar de, pues, vamos a hacer más música, vamos a hacer música y vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo también que nos divierte, que le divierta a la gente y disfrutarlo, ¿no? Ok. Dijimos, ¿por qué no nos juntamos y nos vamos a vivir todos juntos a un solo lado? Para realmente conocernos más, saber qué onda con nosotros, hacer nuestra propia música, nuestro propio estilo y hacer la banda, ¿no? Como es. Y empezamos a hacer esta banda que se llama Trocker. Es una banda que no es nada forzada, o sea, la música sale neta, o sea, desde lo que sentimos nos empieza a salir, ¿no? ¿Dónde más tocamos? Jiquilpan, Zaguayo, lugares de Michoacán, más que nada. Nunca fuimos a otros lados. Nos interesaba mucho venir aquí a Guadalajara a tocar, pero no teníamos el valor suficiente para venirnos a tocar y venir a tocar puertas, ¿no? Gracias a Dios, o sea, nos está yendo bien y siempre sale la gente sonriendo, ¿no? Que, por ejemplo, cuando te ponen un contrato disquero, así, a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado, me han puesto así un contrato de que, ¿qué onda? ¿Firman o qué? Por ejemplo, si yo quiero meter en la canción 6 del disco, en el minuto 3.45, ¿no? Meter un solo de batería. No, es que es muy loco. O sea, te va a decir la disquera, es muy loco o es muy arriesgado o no va a vender. Y pues nosotros simplemente lo que queremos es ser sinceros con nuestra música y con lo que hacemos. Me acuerdo mucho de amigos también que venían de otros países y tenían la idea de que México era mariachi, ¿no? Era mariachi, pero no es así. En México lo que hay, hay música y no es malo el mariachi me gusta, ¿no? Pero la música sincera es lo que importa y es lo que se necesita hacer en México y en todos los países para que la música trascienda.
La relación que tengo con ellos es de hermanos. O sea, el bajista vive enfrente de mi casa, el DJ vive lejos de mi casa, pero siempre está en mi casa, tú lo viste. Y hacemos una familia. Eso es lo que somos, toda una familia. Y si no hay familia, no hay banda. Lo que pasa también, y es muy interesante, es de que a la hora de que te metes al cuarto y cierras la puerta y empiezas a tocar, es no hay tiempo, pues. ¿Sí me explico? No hay tiempo y sales y ay, son las 8 de la noche o son las 10 o, y no pasa nada. También en el escenario. De hecho, hay noches que no quieres que terminen, ¿no? A la hora de sentarme, lo que siento y lo que quiero transmitir es pura felicidad. Cuando me ven tocar en vivo siempre me dicen ¿por qué tocas con esa sonrisa? O ¿por qué? ¿Qué es lo que sientes, pues? Y pues se me hace muy chido de mi parte, pues, como que encontrar la inquietud de las personas en lo que yo hago, que es tocar la batería. Y lo que pienso, como te vuelvo a decir y te lo voy a repetir siempre, es pura felicidad. Creo que raro.